integral de elevado a x cuadrado menos 4x más 5 por x menos 2. ¿Cómo? Está claro, ¿no? Bien. 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 Tú ves las cosas rápidas ya. 2x menos 4. Y diferencial de x es diferencial de t partido 2x menos 4. Y me queda que esto es la integral de e elevado a t por x menos 2 por diferencial de x, que es diferencial de t, partido 2x menos 4. Si factorizo esto, me queda un medio. Así que es un medio por la integral de elevado a t, diferencial de t, que es elevado a t más c. Finalmente, esto es un medio por elevado a x cuadrado menos 4x más 5 más c. Muy bien.